Gracias por continuar con nosotros. Y en la primera información de carácter local, el pasado lunes dio inicio al taller de fotografía animada que se estaba promoviendo por parte de la Casa de la Cultura desde hace ya algunos días. Este taller se está pues implementando en el municipio de Huetamo a través de Conaculta. Tuvimos la oportunidad de platicar con la tallerista América Arzate Delgado y en una entrevista nos comenta algunos de los detalles. Escuchemos. Así es, la técnica que vamos a utilizar se llama stop motion, que es precisamente la animación de objetos inanimados a través de fotosecuencias, o sea, a través de fotos realizadas en secuencias que, bueno, en realidad el cine es de 24 cuadros por segundo, en este caso pueden ser un poquito menos de cuadros por segundo para empezar a crear este tipo de animación con los personajes que nosotros vamos a formar. Y bueno, pues es la técnica, se llama stop motion, es una técnica de animación de las más artesanales, pero también de las más bonitas para estar trabajando y aprendiendo esto. Yo he aprendido mucho del curso de fotografía y animación. Yo no sabía que en un segundo se hacen 24 fotos para hacer una película. ¿Quieren darme chance aquí para hacerlo yo, que lo vean ustedes? Me llamo Laurisa Lorena Elizalde Torres, tengo 10 años, soy de Huetamo, Michoacán. Estoy en el taller de fotografía y animación y me gustó mucho cuando hicimos unos vidrios, cuando pusimos dibujos y luego los metimos en un... Los pusimos una hoja especial y luego los metimos a unos líquidos. Hubieras puesto la T aquí y esta como si fuera la A. Vine a este taller para aprender más cosas, como me ha gustado desde niño como ver la película de Jack, El extraño mundo de Jack, y otras películas que me gustaron como Caroline. Me aprendí algo aquí, pero me sirvió para el futuro, como si quiero hacer una película que quiero que se vuelva famosa, o si estudio en un lugar que sea así. Y en este taller me ha significado un montón de la historia de Huetamo, sobre los chaneques. Y los detalles que hay aquí, puedes crear cosas y haces amistades, todo pues. Aparte, pues trabajas en equipo, alegre, todo. Que está más grande que la persona.
facilitar la vida a los que quieran tener lagartos en su... ¡Órale! ¡Yo! ¡Déjame uno! ¡Yo quiero uno! Lo voy a hacer con manos chiquitas. Lo voy a hacer más acá arriba. ¡Órale! A mí no me salía bien el chaleco. Solo poquito, pues. Esa parte de arriba no quedó bien. Ay, ¿qué? Yo me llamo Daria Hatsiri Aguirre Rubio, tengo 11 años y he aprendido en este curso a hacer muñecos para las animaciones. Y pues lo que me gusta que vamos a hacer aquí es la película, porque nosotros la vamos a hacer nosotros mismos, algo que nunca habíamos aprendido ni nunca habíamos hecho aquí en Huetamo. Y estoy muy contenta de estar en este curso. Eso está muy ancho. Está durmiendo tranquilamente. El mango va entrando. El mango está robando la bahía y el chile sigue dormido. No se da cuenta. El mango va saliendo y el chile se da cuenta que está la bahía, que se está robando la bahía. El chile va saliendo porque el mango se robó la bahía y fue a perseguirlo. Por eso están del mismo tamaño, porque son de la misma cantidad. ¿Cuánto tienen que ver con el chiste blanco? Ay, aquí puede salir las patas. Por aquí, dale. Este es mi firma. Una secuencia de muchas fotografías. Ajá. ¿Fabricaste algún personaje? Sí. ¿Qué personajes? Es un campesino, pero todavía no lo termino porque también he estado haciendo muchas más cosas. Mi tía la tiene contigo, ya, pues. ¡Oye, no! ¡No! Toma uno. ¡Ay, Juan! No pasa nada. Los chaneques ni han de existir. Son puras ideas locas de la gente de acá. 3, 2, siguiente, muévelo. Más para abajo. Tú escamas. ¿Eres buena para plastilina? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué te ha parecido el taller? Pues me gustó mucho porque yo y Isidro hacemos cosas para la película de plastilina. Ay, no puedo hacer plastilina. Me gusta mucho trabajar con plástico. Las burbujas van poniendo más burbujas, más arriba. Y nomás tengo 3. ¿Nomás 3 le van a dejar? Sí. ¿Puedo por más? Ya, estoy hablando. Esto, mira. ¿Y tú también, Diego? ¿Diego? Voy a tener que volverla a pintar esto. Porque pinté de otro color y te voy a pintar esto acá porque queda mejor. La voy bajando. Aquí lo ideal sería que se le vean los guaraches, ¿no? Para que le luzca el detalle. Nos vemos así como aquí. Ay, no me tomes foto, Giovanni. ¿Te salió mal? ¿Ah? ¿Te salió mal? Sí, es a él, para que se vea. Ah, sí, pero y no, que arriba en eso porque... Esa es la más azul, ya está. Sí, ahorita. ¡Pescado!
¿Quién fue el de la historia de la cueva? Está la chaneca, tú, ¿verdad? Que lo... Entonces... Por eso, sí, pero en la cueva no la manches con... A ver, ve y lávate las manos porque está bien. ¡Ah! ¡Una larga! Me voy a lugar más. ¡Ah, espérame! ¡Mentiroso, ese es el tuyo! Ok, aquí la chaneca secuestró al campesino porque le gustó mucho. Te puede pegar. Ay, ay, papi, me cayó arena en el ojo. Los chaneques enfermos. Hola, yo soy Manuel Alejandro y estamos en Santiago con Guripu. Y mi película se llama Los Tres Amigos. Don Gary, ¿qué? ¿Vamos a mojarrear? Sí, ahí traen sus cosas. Sí. Ah, ahí voy. Ándale pues, aquí te esperamos. ¿A dónde vamos a ir? Aquí abajo, por toda la orilla. A ver si agarramos algo. Hola, mi película se llama En la Selva. Soy Cristian Daniel Beltrán Cruz. Me llamo Stephanie y mi película se llama Me Dijo Mi Abuelita. Hola, mi nombre es Brisa Paola y mi historia se llama Los chaneques se casan y juegan en el arroyo. ¿Quién te ayudó a hacer esa historia? Mi hermana Miriam. Ok, ¿cómo le dijiste? ¿Qué le dijiste para convencerla? Hermana, ¿me ayudas a hacer la tarea? Y si no me la haces, pues yo creo que la voy a hacer yo con mi mamá. Pero sí te ayuda tu hermana. Ajá. ¿Ya le hago así? Neglo de Neglo. ¿Qué estás Neglo. Haciendo, Cristian? No, no voy a ¿Por qué no, haces pues, esa confusión de colores? Yo pinto en un lado un color y en otro lado. ¿Estás haciendo un dibujo? No, de verdad. ¿Qué es ahí? Una casita. No, es un clima. Es un lavado de carro. ¿Es un lavado de carro? No sé. ¿Y por eso está aquí? ¿Y tú por eso? Están muy sucios los carros. ¿Qué? Y también se ponen las guamas. Los volteos. Ah, tú vas más despacito, vas a terminar. Qué madre, no sale más bien. Muy bien. Te pongo más pintura ahí porque ellos no tienes. ¿Quién trae el verde? Yo. Brian. A ver, Brian, préstanos un poquito verde. Recuerda no mezclar los colores para que no se manchen. Lo creo. Fue Cristian. ¿Yo qué? Otra vez fue Cristian. ¿Tú mezclaste los colores? Creo que así lo va a correr, maestra. Este está bonito. Y yo también, porque no mira. Un día, ¿qué color le voy a poner? La para este. ¿Con cuál día? ¿Yo me traje con los tres? No, yo traigo Rosita. Rosita no me gusta. Es de mujeres. Grandes, aquí hay una más chiquita. Tócame, dámela. Estas, es que están más bonitas. ¿Tienen dudas con las indicaciones? A ver, ¿El cambio de chato? Celina. ¿A pegar así? Uh-huh. No, creo que ya sé cómo. No, es al revés. ¿Ya? Adentro. Así. ¿Cuál es tu camarita? La ¿ya acabaste? ¿Me la enseñas? Me faltan esos. ¿Me la enseñas? ¿Eso para qué es? Para tomar las fotos. ¿Qué te hace falta? Falta pegar los palitos. ¿De mano, maestra? Bueno. Ok,
¿Dónde lo está echando? Ah, no, ahí no, ahí no salí. Aquí para pegarle acá. Ándale así. Y lo vas a voltear. No, así no. Los manos tienes que pegar ahí. Agarrarse así. Pásate, América, pero... quietecito. Agarro y tomo la foto rápidamente. Uno, dos, tres, ya. Ahí. Un poquito así hacia arriba para que tenga mejor vista la así. Vamos a quitar este rapidito hacia arriba. Una suavecita y una gruesa. Uno se siente más áspero, ¿no? El de atrás. Voy a poner mis cosas que traje, ya sea que le voy a poner unas estrellitas, como que es de noche, y voy a hacer por unas los estrellitas lados, como yo quiera, y a lo mejor con el gel puedo hacer el río, hay un río. Todo va a ser al margen de aquí de la fotografía. ¿Por qué? Porque si lo hago para acá no tiene caso, porque acá no hay foto. Entonces aquí le voy a hacer esto. Y a lo mejor con estos hago una casita, está acá arriba, o una puerta, y aquí puedo poner mi nombre. ¿Sí saben cómo se escribe su nombre? Sí, sí, sí. Todos, ¿verdad? ¿Con qué letras empieza la tuya, tu nombre? Con la E. ¿Es una casa inundada? No. ¿Quién tiene azúcar? ¿Qué hiciste? Es un señor pescando. ¿Quién la tiene? ¿Un señor pescando? ¿Dónde está? A ver. Espérate. ¿Dónde está el señor? Ay, yo quiero poquito azúcar. ¿No queda bonito con azúcar? ¡Brisa, ya! ¿Ya me la comí? ¡Te echas todo! ¿Eso qué es? Échalo. ¿Mi partido favorito en la América? ¿Así? ¿El Club América? Un pedacito es para comer. Un pedacito es para comer. ¿Ya no hay más azúcar? A ver, ¿usted qué hizo, Quique? Yo, esto. ¿Qué es? Que yo ocupo, pues. ¿Qué es, Quique? ¿Qué? ¿Qué es? Una casa y otra casa. Ay, cariño. Listo, muchachos. ¡Va, ¡3, 2, 1, 0! Adiós. No la miro, está todo negro, tiene como una así como así, como así como algo gris y las estrellitas aquí, por este lado, y aquí lo como grisito y todo negro. Me salió un pez, Cristian, te salió bonita. Mira, mira, una chuparrosa, mira. ¡Me salió un caballo! Ajá, parece una chuparrosa. ¡Ay, Cristian! ¿Qué le salió? ¿Bien? Mira, Julie la examen. América. ¿Ah, salió? Puedo dar más en el centro, ¿no? ¿Maestra, yo aquí tomé mi foto? ¡Qué lindo! Yo bueno, la mano. ¿Le gustó su foto o le faltó? Sí. ¿Le faltó? ¿Quieren hacer otra? ¡Sí! ¡Sí! Maestra, ¿pero cómo le quito el gel? Con papel, ¿cuál? Ahorita te doy. Yo acá para afuera. ¿Qué pasó? Le vamos a bajar. Una L. Y haber sabido, yo me traigo. Ten, Cristian, una L. ¿Maestro, apago la luz? No. Pero yo quiero de la otra. ¿Te quedo aquí? ¡Wow! ¿Qué? 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 ¿Echo qué? ¿Cuál es feo? No, no sabía. No había que hacer tan así y le... Sí, ¿un toque? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, yo necesitaré. Soy yo. Vamos a darte. Nada, porque va tomando a la foto. Ah.
¿Qué? Un chaneque. Y la pregunta es, ¿existirán los chaneques? Ya terminé, pero ese era el cielo de letras y ese era un globo y la cueva estaba más adelante. Tómale una foto a la mía, profe. A ver, profe, sáqueme una la mía. Enséñamela. Sáqueme una la mía, más pronto. ¿Qué es eso? Este es el chaneque, este es el árbol y estas son las piedras. Este es donde vive el chaneque, el que nos dijo que soy yo. Muy bien. Las letras, estas es el título de los tres amigos y este es el personaje al que enchanecaron y aquí está la piedra. Perfecto, qué padre. Ay, ay, papi, me cayó arena en el ojo. Los chaneques enfermos. Hola, yo soy Manuel Alejandro y estamos en Santiago con Guripo. Y mi película se llama Los Tres Amigos. Pedro, ¿no trajimos la ramita que siempre nos dice mi mamá que nos pongamos cuando venimos a nadar? Ay, Juan, no pasa nada. Los chaneques ni han de existir. Son puras ideas locas de la gente de acá. Apúrate, si mi mamá se entera nos va a dar con el mecate. Ah, está bien, pero no me apures. ¿Qué pasó, guache? ¿Dónde está tu hermano? Estábamos en el arroyo y cuando veníamos para acá, unos niños con cara de viejitos nos atacaron. ¿Dónde está Juan? Juan quedó tirado. Le dieron en la mera nuca con una piedra. Me llamo Stephanie y mi película se llama Me dijo mi abuelita. Hola, mi nombre es Brisa Paola y mi historia se llama Los chaneques. Se casan y juegan en el arroyo. ¿Quién te ayudó a hacer esa historia? Mi hermana Miriam. Ok, ¿cómo le dijiste? ¿Qué le dijiste para convencerla? Hermana, ¿me ayudas a hacer la tarea? Y si no me la haces, pues yo creo que la voy a hacer yo con mi mamá. Pero sí te ayudó tu hermana. Ajá. ¿Ya le hago así? Agarro y tomo la foto rápidamente. Uno, dos, tres, ya. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué? Un poquito. Así hacia arriba para que tenga mejor vista la. Así. Compadre, ¿dónde te metiste tanto tiempo? Para que le luzca el detalle. Ay, Juan, no pasa nada. Los chaneques ni han de existir. Son puras ideas locas de la gente de acá. Ah, y aquí puedo hacerle las patas. Vamos por aquí, dale. Esta es mi firma. Only selfies. Ya soy. Dale, dale, compadre. Dale, dale, compadre.
pues me gusta mucho porque yo y Isidro hacemos cosas para la película de plastilina. Ay, no puedo hacer plastilina. Me gusta mucho trabajar con plastilina. Las burbujas van poniendo más burbujas, más arriba. Y nomás tengo tres. ¿Nomás tres te van a dejar? Sí. ¿Quién eres o quién te crees para darnos órdenes, enanito cocho? ¿Es tuyo? Esto, mira. ¿Y tú también, Diego? ¿Diego? Voy a tener que volverla a pintar esto. Porque pinté de otro color y te voy a pintar esto al cabo que queda mejor. ¡Pescado! ¡Me ayuda mucho! ¿Quién fue de la historia de la cueva? Que está la chaneca. ¿Tú, verdad? Mira, hay un borracho. Vamos a molestarlo. Viejito borracho. Se le pasaban las cucharadas. Das lástima, pestoso. Tu olor es más horrible que la cuinda. A ver, haz un cuatro. No puedes ni sostenerte. Vamos a divertirnos y tú serás el chiste. No la miro, está todo negro. Tiene como un así como así. Como algo gris. Y las estrellitas aquí, nuestro lado. Y aquí lo como grisito y todo negro. Este es donde vive el panchaneque, el pendejito que soy yo. Muy bien. Las letras, estas es el título de los tres amigos y este es el personaje al que enchanecaron y aquí está la piedra. Perfecto, qué padre.